La Hermandad del Santo Entierro ha recuperado en 2019 el tradicional concurso de belenes navideños en memoria de Fructuoso y Nicolás Castellanos. Como promotores de la idea, por primera vez han instalado un belén en su casa de hermandad. El objetivo de esta actividad por parte de la Hermandad del Santo Entierro es animar a la sociedad alcazareña a participar en el recuperado concurso de belenes. El Belén del Santo Entierro podrá visitarse todos los fines de semana del mes de diciembre en su casa de hermandad, en la calle Santa Ana número 3, de 6 a 8 de la tarde. Ahora en este tiempo de Navidad, tiempo de Adviento, pues la cofradía estaba un poquito como no parada, pero sí un poquito descansando de actividades y tal, preparando la Navidad, que teníamos, como todo el mundo sabe, la actividad de la cesta, la lotería. Y bueno, pues a raíz de volver a recuperar el concurso de belenes de Alcázar, en memoria de Fructuoso y de Nicolás Castellanos, pues la cofradía pues se ha decidido pues a montar su propio belén, claro, para no ser menos, para animar a todo el mundo. Así que aquí estamos, lo acabamos de inaugurar, lo acaban de bendecir nuestro párroco, y bueno, pues otra actividad más que ojalá arraigue también dentro de la cofradía y dentro del pueblo, este concurso de belenes que ya se hacía, y bueno, pues parece que va muy bien, porque ya van por lo menos 10 o 11 participantes, entonces, pues bueno, estamos muy contentos de que esta actividad haya tenido acogida. Si somos promotores de esta idea y nosotros no contribuimos, no montamos un belén, pues se queda un poquito. Entonces, bueno, pues desde la junta directiva salió enseguida la idea de montar un belén en la casa de hermandad. Nunca lo habíamos hecho, siempre había habido alguna iniciativa, pero bueno, pues tienes que tenerlo abierto, luego, en fin, son días de que la gente pues está con las familias y tal, pero bueno, este año ya ha sido inevitable, así que lo abriremos sobre todo los fines de semana de 6 a 8 de la tarde para que todos los hermanos, todo el pueblo en general pueda venir a verlo, y ya está, pues otra actividad más. Thank you.
La Asociación del Barrio del Santo ha presentado su Belén bajo el título En el Rocío también es Navidad. Este nacimiento tan peculiar cuenta con figuras donadas por los vecinos y vecinas y con un portal que representa el rocío. El nacimiento también muestra escenografías emblemáticas de Alcázar de San Juan, como el Torreón o la Cueva del Polvorín. Además incluye los misterios del nacimiento, el de los Reyes Magos y el Castillo de Herodes. Bueno, y lo principal que hemos querido tener aquí un Belén para que todos nuestros vecinos, nuestros paisanos de aquí de Alcázar que pasen por aquí pues puedan verlo y desde luego ver que la tradición de los Belenes existe, porque esa tradición es muy bonita. Y el año pasado ya lo pusimos, este año igual, y no queremos que se pierda. Este año el Barrio del Santo ha invitado a la Asociación Virgen del Rocío Corazón de la Mancha, con lo que pretende unir a las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía. Este año hemos pensado en invitar a una gran asociación que hay aquí en Alcázar, como es la Asociación de la Hermandad del Rocío. Entonces, puesto que son nuestros mayores invitados, hemos hecho pues como unir nuestras dos comunidades, Castilla-La Mancha y Andalucía. Hay escenografías emblemáticas de aquí de Alcázar, como han podido ver, que es el Torreón de Alcázar, pues la cueva donde están nuestros molinos. Entonces el lugar más emblemático, que es el nacimiento, es el Rocío. Entonces lo hemos titulado y en el Rocío también es Navidad. Solamente por la hermandad, porque vengan, porque nos acompañen. Y el año que viene, pues ahora otra hermandad, otra asociación, porque queremos crecer y queremos seguir haciendo el Belén. El Belén que han hecho ha sido fabuloso, porque claro, han ambientado en lo que es el Rocío. Y claro, nosotros que somos rocieros, pues mira, pues la verdad, encantados. Ha sido una sorpresa porque cuando llamaron diciendo que viniéramos a la inauguración y demás, pues no nos lo esperábamos. Y hoy viene, si resulta que lo que es el portal de Belén es en la ermita del Rocío, pues la verdad, pues muy bien. En el Belén existen y hay varios misterios. Este año solamente hemos podido conseguir tres de ellos misterios, que es el nacimiento, los Reyes Magos y el Castillo de Herodes. Sí que de verdad queríamos, con la colaboración de todos los vecinos, que a partir de mañana empezamos a trabajar y empezamos a pedir que por favor, pues que nos ayuden, que vamos a hacer un Belén más familiar, más agradable, que nos traigan figuras. Hay figuras que nos han traído algunos de los vecinos, pues de estas antiguas de plástico, que la verdad es que es una reliquia tener estas figuras, pues todas están ahí. Y entonces queremos ir poniendo pues cada año más misterios, agrandando, que lo vamos a agrandar. Y así pues ir cada año evolucionando y que nuestros vecinos, porque nuestra presidenta, gracias a ella también, nos ha dejado y que nos tiene que dejar más sitio. El año que viene, Angelines, nos tienes que dejar lo que es toda tu oficina. Toda la oficina vamos a dejarla. Porque vamos a agrandar, queremos hacer también actividades para que los vecinos de aquí del barrio pues vengan y aprendan a hacer una palmera y aprendan a hacer una teja y que aprendan también a hacer cosas, y colaborando todo se puede hacer más grande y más bonito, porque la idea del año que viene ya está aquí. Sí, el año pasado ya lo pusieron. Se lo propusimos y ellos nos lo propusieron también y ya lo pusieron, y después del éxito que vimos, pues este año hemos repetido. Y al año que viene esperemos, ya hemos hablado, de que sea un poquito más grande y que todos participen
en hacer el Belén. Sí, sí, pasan mucha gente y además con nos dan la enhorabuena, que es una buena iniciativa y estamos satisfechos con lo que ha sido el año pasado. Veremos este año que sea mejor todavía. El Belén del barrio del Santo es posible verlo desde la ventana del centro. La escenografía del Rocío, todo está a mano. Nosotros trabajamos con él por Spam, que así es como nos han enseñado nuestros amigos belenistas. Nosotros hicimos un curso con ellos. Entonces, solamente el Rocío lleva 2.000 tejas. Solamente construir el Rocío ha sido trabajo de un mes y medio. Hemos intentado hacerlo lo más semejante posible y estamos muy satisfechos porque así ha sido. Es muy, muy, muy semejante y estamos súper contentos. Otro de los tradicionales belenes de Alcázar es el que cada año exponen las hermanitas de los ancianos desamparados en la Residencia Santa Marta, donde dedican una estancia entera para albergar esta obra de arte a la que no le falta detalle. Pues el primer Belén lo hacen unos voluntarios que vienen desde que eran niños. Santi, Jesús Ángel, Pablo y alguna otra colaboración que han tenido. ¿Y eso lo llevan haciendo muchos años? Pues yo llevo 13 años en Alcázar y llevarán 10 años o 11 haciéndolo. Unos años lo dejan, otros años lo levantan entero como este año y lo han hecho entero nuevo. El Belén tiene mucho trabajo porque se hace de día, se hace de noche, tiene muchísimas escenas, prácticamente se puede decir que toda la vida del niño Jesús, ¿no? El Belén es una maravilla, la verdad, y lo hacen con mucho sacrificio porque vienen los fines de semana y están ahí horas haciendo lo del río, lo del cambio de luces. Lleva mucho trabajo y son jóvenes los que lo montan, que no son personas mayores, pero vamos, que lo hacen con gusto.
Es una tradición de toda la congregación nuestra, porque si vais por la casa, en todos los rincones, si no hay belenes tan grandes y tan bonitos como ese, pues siempre hay un belén para ambientar la zona donde están los ancianos y las ancianas. O sea que es que esto es tradicional de la Iglesia Católica, no solo de las hermanitas. Esto lo empezó a celebrar San Francisco de Asís, con un belén viviente. En este belén están representadas todas las escenas del nacimiento y de los momentos previos y posteriores a este. Pero es que además, en este belén pasan los días y las noches. Aunque no es el único de los nacimientos que podemos encontrar durante estas fechas en la residencia. Hay otros, como este, con figuras de gran tamaño. Pues la rosa, esta zona no es mía. La rosa seguramente que la ha prestado un establecimiento, no sé qué establecimiento, a un trabajador nuestro. Y lo que es el misterio, lo prestaron o lo donaron hace 2 años. Y lo ponen entre los empleados y la hermana. Pues en cada rincón hay uno. Lo que pasa que estamos a día 11 y todavía no. También estos chicos que hacen el belén grande vienen una noche y nos ambientan la casa. Aparte de que también las empleadas, por ejemplo Ana Guzmán, va a poner un árbol adornado a la entrada de la casa, según entras a la izquierda, con cosas recicladas. Y luego vamos a hacer también un corazón, pues detrás de la iglesia, entre el salón y la iglesia, y vamos, que nos ayudan mucho, tanto las empleadas como los chicos estos que hacen el belén, que luego nos ambientan la casa. Lo que pasa es que cada hermana en su oficio pues pone también cosas. Aquí han puesto la rosa, en el comedor han puesto también otro misterio, y cada una pone en un rincón una cosa. Y yo abajo, donde comen mis ancianitas, tengo un belén también. Thank you.
Hay uno que a mí me gustaba en la casa que estuve antes que en esta, pues cuando llegaba la Navidad con muñecos poníamos el misterio, y cuando vine aquí lo empezamos a hacer y cada año lo hemos ido haciendo de una manera. Hasta hace 2 años de manera tradicional con la ropa de los hebreos. Pero hace 2 años una anciana que ha fallecido el día 8 de diciembre tenía unas manos muy buenas para la costura. Le dije, Bisi, podíamos vestir a San José y a la Virgen de manchegos y hacer un Belén manchego. Me lo hizo. Este año le dije que me hiciera los Reyes porque vamos a poner un tren, que para eso estamos en Alcázar. Y también los estaba haciendo, ha estado un mes ingresada en el hospital y le quedó de terminar un rey, que se lo han terminado aquí. Vamos a poner ahí unas letritas, que el vestuario lo ha hecho Visitación, y todo eso, un agradecimiento. Ha sido una anciana muy buena. Explicando, pues sí. Mira, que hace 2 años pensamos en hacer un Belén manchego, y esto, como ya os he dicho, me lo ha cosido una anciana que ha fallecido el día 8 de este año, y vamos a gestar con todos los detalles. Un tren, pero con cajas de fruta. Esto me lo ha hecho el pintor de casa, que se llama Gregorio. Y aquí van a ir los Reyes Magos, que ahora os voy a enseñar un Rey Mago porque los tengo guardados. Y aquí, cuando lo tengamos arreglado, paquetes de regalos y bien arreglado todo, ¿no? Y aquí he puesto a la Virgen, que igual que San José, pues lo hizo la señora esta. Visitación Rivas Ortega, que es muy conocida en el pueblo porque fue catequista.